convivo com a violência desde criança. Porque quando eu era criança, meu pai me batia muito, me batia mesmo. De uma vez ele chegou a me bater, meu pai chegou a me bater com uns pó de boi, daqueles que batem um boi. E me cortava todinha, ainda mandava tomar banho de água de sal para sentir. Em 99, eu fui vítima de estupro. De estupro em Paulista, foi, saiu em jornal, em televisão, em tudo. O que nós queremos é que haja justiça e que nós possamos viver dias melhores, que possamos dar expansão à nossa alegria e à felicidade de viver. Depois eu conheci um rapaz com quem eu fui morar com ele, passei 10 anos com ele. E nesse meu relacionamento, assim, os primeiros 4 anos foi foda, mas depois ele começou a me bater. Me batia e me ameaçava, que se eu denunciasse ele na Delegacia das Mulheres, ele me matava. Eu ainda vivi 10 anos com ele, tive 3 filhos. São minha vida, meus filhos. Não me arrependo de ter tido meus filhos, me arrependo do pai que eu dei para meus filhos. Mas eu, hoje em dia, eu penso muito bem antes de voltar a um relacionamento, porque eu não queria sofrer, eu queria sofrer. Fala justamente da implementação de políticas públicas e essa implementação de políticas públicas que está na Lei Maria da Penha, que é a Lei 11.340. O pai da minha primeira filha, que foi meio diferente, né? Foi briga, confusão, mas... Quer dizer, naquela época, para mim, não era violência. Não era violência, era coisa comum. Porque eu achava comum, ó, sentar e apanhar. E vivia apanhando, ele dava em mim mesmo, dava, só parava de dar quando saía sangue. Enquanto não saísse sangue, ele não parava de bater. As mulheres estão cada vez morrendo mais. Depois que eu descobri que eu tinha HIV, que eu fui pra casa da minha mãe, a vida também não foi fácil. Não foi fácil. Aí começou a agressão através de irmão, através do meu pai. E hoje em dia, meu pai ainda não quer nem me ver. Ele não quer, ele não aceita de jeito nenhum. Quando eu chego lá, ele me bota pra fora de casa. Preconceito é a pior coisa que a gente tem pra defesa da gente. Entendeu? Porque eu sinto falta da minha família. A gente pode conversar, mas se não querem, eu não posso me... É o direito deles, entendeu? A própria evolução das políticas públicas no Brasil fez com que nós passássemos a conhecer outras formas de violência relacionadas à violência contra a mulher. Quer dizer, a violência física, ela é uma manifestação, mas normalmente ela vem acompanhada da violência psicológica. Vivo com HIV há 18 anos, pois lo adquiri sobre uma violação em meu próprio hogar. Eu me contagié por relações sexuais com meu primeiro esposo. Fui contagiada por el VIH, por el papá de mi hijo. En aquel entonces era mi esposo. Esto me enteré a los 5 meses de embarazo que estaba contagiada con el VIH. Al notificárselo a él, que ya estábamos separados, él me lo negó rotundamente. Me contagié por medio del esposo mío, que tenía la condición y no me lo dijo. Hay un hecho de violencia directa todavía se da. Y nosotros lo vemos en nuestros servicios. O sea, es más fácil perdonar a un hombre que se contagia que a una mujer que se contagia. La realidad de cuán accesible es moralmente, ¿verdad? Según los parámetros del prejuicio, cuán accesible es la utilización de un condón o de una barrera sin despertar el ánimo de celo o de sospecha de un hombre que iracundo pueda intervenir ante la posibilidad de preservar la salud de esta mujer. Y entonces la mujer queda sola en una decisión que tiene que tomarla desde la perspectiva de quién grita más. Y en este caso, la violencia grita más duro. La violencia, ella agrava la situación de vulnerabilidad, né, das mulheres. A gente percebe isso nos grupos
né, quando a gente trabalha com as mulheres soropositivas, quando elas dizem, por exemplo, ele saber que está infectado e não me contar, e continuar tendo relação sem proteção comigo, isso é uma violência. Não fui eu a única, ele contagiou a outras mulheres mais, sem dizer-lhe que ele tinha a condição do VIH. Y la primera esposa de él la contagió, ahí procreó dos niñas. Entonces después pues me conoció a mí, no me dijo nada tampoco, la mamá de él también lo sabía, no me lo dijo nada tampoco. Entonces yo me vine a enterar que me contagió después de yo haber dado a luz, que gracias a Dios que mi hijo salió bien. Se me hace difícil hablar sobre el tema porque el VIH eso es como un cuco para las personas. Por eso es que viene mucho la discriminación. Una de mis experiencias de discriminación fue tan cercana como con mi suegra. Mi segundo esposo no era positivo al virus, era negativo. Ella me dice que dejara a su hijo. Y yo le dije, pero es que él es adulto, él puede tomar la decisión él. Y ella me dice, no, pero hazlo tú, porque la gente como tú, que tienen esas cosas, se deben de quedar sola. Y yo le dije, yo sigo siendo un ser humano y tengo derecho a la felicidad. Y ella fue bien abierta y me dijo, yo nunca te voy a aceptar porque tú tienes hijo. Mis hermanos no se asocian conmigo porque tienen miedo a que se contagien por tocarme, por yo comer de la misma cuchara de ellos. Bueno, el mayor problema que yo tengo es que yo no puedo conseguir trabajo por la sencilla razón de ser positivo al HIV. Y hace poco yo estuve trabajando en una panadería y de al frente pasé a fregar. ¿Por qué? Porque como se enteraron de que yo era HIV, pues creían que pues que iba a dañar la panadería. Después me dijeron pues que me tenía que ir. Pues yo dije, está bien, me voy. Y sé que fue por eso, porque como soy paciente HIV, me despidieron. Y yo voy a un doctor, a cualquier doctor particular, y yo no digo que yo soy VIH. Yo digo, no, me duele aquí, me duele acá, me duele acá. Pero en ningún momento digo, yo soy paciente de VIH. Porque mi papá fue paciente de VIH. Mi papá murió hace 2 años. Y yo vi los tratos que le daban a mi papá en el hospital. Los servicios en Puerto Rico en general hacia personas viviendo con VIH o con SIDA se encuentran, yo creo que en el estado más precario. Obviamente el acceso es el elemento fundamental que describe esa precariedad. En el caso de las mujeres, la situación se vuelve mucho más difícil porque en el caso de Iniciativa Comunitaria en particular, las mujeres que nosotros atendemos son mujeres que la sociedad castiga y que las ve como si estuvieran pagando algún tipo de indulgencia por el pecado de haberse infectado. Você junta a situação de vulnerabilidade que está posta para todas as mulheres pelas desigualdades de gênero e você junta uma condição específica de alguém que, além disso, se vulnerabilizou a partir da própria infecção pelo HIV também. O estigma, o rechazo. Tuve um professor em um dia de classe que expressou que se a ele se le acercava uma mulher que tuviera SIDA, él la mandaba, y perdónenme la expresión, para el carajo, porque él no quería saber de esa gente. Él tuvo un hermano que murió de SIDA y él sabe lo que es eso y él no quiere saber de mujeres que tengan SIDA. Y le dije, profesor, necesito hablar con usted. Y me dijo, sí, dígame. Y yo, parece mentira que usted, un profesor universitario, se exprese de esa manera de las personas viviendo con VIH. Y más usted, que usted es un víctima. Usted es un victimario porque su hermano murió de SIDA. Es una carga que uno lleva una mochila todo el tiempo. Me ha pasado confiar en alguien y a los 2 días que todo el mundo me dé vuelta la cara y no saber por qué. Son situaciones muy violentas. Me acuerdo que cuando estaba embarazada de mi hijo, me tengo que hacer el control del PAP y colposcopía y tenía turno 8:30 de la mañana, a las 11 y no me llamaban. Y le pregunto a la doctora por qué no me había llamado. No, porque como vos tenés, sí, le digo, soy VIH positiva. Claro, yo te tenés que ir a comprar un espéculo, me dijo. Yo tenía la obra social de policía, que es una de las mejores obras sociales que hay.
¿cómo me tengo que ir a comprar un espéculo? Sí, porque yo los que tengo no los puedo usar con vos. Digo, ¿vos usas con las mismas, con todas las pacientes el mismo espéculo? Digo, gracias por avisarme. Le digo, porque me voy a comprar uno. Le digo, porque yo sé lo que tengo yo, mi amor. Si vos usaste el mismo y no lo esterilizás bien, es otro problema. En una ocasión tuve que ir a una sala de emergencia de un hospital y cuando entro, la doctora que me atiende me dice, ¿y usted es VIH? Sí. ¿Y está embarazada? Sí. ¿Usted no piensa? Entonces yo como que me quedé, ¿sabes? Tardé como que un poquito en reaccionar hasta que reaccione y le digo, ¿sabe usted que existen tratamientos? ¿Cuán sensibles somos a los elementos culturales que rodean a una mujer? ¿Cuán sensibles somos a las variables que son igualmente clínicas, que son importantes cuando se toma en consideración el tratamiento, ¿no? La mayoría de los sitios donde se provee tratamiento a una mujer no existen cuidos para niños y niñas, no existe una infraestructura que pueda favorecer que esta mujer visite su clínica las mismas veces que un hombre la visita.